El minuto. Mi gente, eso es lo que está pasando hoy. Un avión de JetBlue terminó con la parte frontal del avión apuntando al cielo después de aterrizar en JFK. Funcionarios de la aerolínea dijeron que el avión perdió el balance debido a un cambio de peso y equilibrio durante el desarrollo. El avión está fuera de servicio para inspección. En otras noticias, un hombre acusado de secuestrar a una niña de 11 años de Nueva Jersey afirma que la estaba salvando de una vida familiar poco saludable e inestable, según su abogado. Los dos se conocieron en línea mientras jugaban videojuegos. El joven de 27 años supuestamente llevó a la niña desde Nueva Jersey a su casa en Delaware. La historia completa está en telemundo47.com. Y un ex oficial de la policía de Nueva York enfrenta cargos por supuestamente hacer transacciones de drogas mientras trabajaba. Chris Baez del Bronx fue acusada la semana pasada de venta de fentanilo y heroína. Trabajó para el departamento de policía desde el 2012. Eso es el minuto. Nos vemos aquí mismo a la misma hora mañana.